Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Con la directora ejecutiva de, de ANSES, acabamos de tener una reunión con, con el presidente Alberto Fernández, una reunión de trabajo en el marco de, del lanzamiento de las becas Progresar 2021 que estamos trabajando entre el Ministerio de Educación y el ANSES, que para nosotros es un paso fundamental en el marco del fortalecimiento de las trayectorias educativas de las jóvenes y de los jóvenes de nuestro, de nuestro país. El presidente el primero de marzo ante el Congreso Nacional marcó... El fuerte proceso de inversión, de crecimiento, la de inversión educativa de las becas Progresar, con un crecimiento de más del 160% entre el presupuesto 2020 y el presupuesto 2021, que implica que se van a estar invirtiendo más de 27 mil millones de pesos a lo largo de este año. Ustedes saben que las becas Progresar implican una transferencia de dinero a todos los beneficiarios de este derecho. Eh, proyecto y plan que se institucionalizó en el año 2014 que llegó a tener un millón de beneficiarios y entre el 2015 y el 2019 sufrió un enorme ajuste que implicó la reducción casi en un 50% de los beneficiarios y nosotros este año hemos planteado el objetivo de hacerlo crecer en un 50% de los beneficiarios para llegar a 750.000 jóvenes que accedan a, al progresar en las cuatro eh, modalidades previstas, una direccionada a lo que son los jóvenes y las jóvenes para que terminen las instancias de la educación obligatoria, tanto primario como secundario, aquellos jóvenes que están transitando la educación superior, tanto universitaria como terciaria y también aquellos que donde queremos poner el foco vinculado a todo lo que es la formación profesional para el trabajo en las distintas instituciones de formación profesional. Pueden ser beneficiarios de las becas Progresar, jóvenes entre 18 y 24 años para poder inscribirse, que lo va a acompañar a lo largo de toda la trayectoria de formación en la que se encuentren. Por supuesto, también para nosotros otro punto central de lo que es el Progresar en este 2021 es el acompañamiento de la trayectoria educativa a partir de equipos multidisciplinarios de seguimiento para cada uno de los beneficiarios de las becas Progresar y marcar en ese sentido algo muy importante para nosotros que es el aumento que se está generando en cada una de las becas a lo largo de este año. ¿No? Para mencionar algunos ejemplos de esta inscripción que se puede llevar adelante a partir del uso de la aplicación que hemos desarrollado entre el Ministerio de Educación y ANSES, implica ¿no? que la beca Progresar pasa de un beneficio de 10 meses que se podía acceder en eh, el año 2020, en el año 2019, a 12 pagos eh, por año, con un incremento que varía según cada una de las becas. Queremos dar algunos ejemplos en ese sentido. Por ejemplo, la beca para los que están terminando la educación primaria y secundaria tiene un aumento de el 106%. Es una beca con un monto de 3.600 pesos mensuales. En el caso de todo lo que es las becas para formación profesional, tiene un aumento de casi el 150% entre lo que se percibía en el 2020 y lo que se va a percibir en el 2021, también con un monto de 3.600 pesos. En el caso de las becas universitarias y terciarias, tiene una, sufre un aumento positivo de un 92% eh, por ciento, y creemos que esto es fundamental para fortalecer las trayectorias educativas de nuestros jóvenes a lo largo y a lo ancho de todo el país. Invitamos, por supuesto, a que todos aquellos jóvenes que puedan inscribirse lo puedan hacer a partir de la aplicación y por supuesto en esta política que llevamos adelante con el ANSES es muy importante el trabajo mancomunado, no solo en lo que es en el seguimiento de las trayectorias educativas sino en la multiplicación también de esta política pública que consideramos central en el marco del proceso de recuperación social y económica de la Argentina. Así que agradecerle a la directora ejecutiva de ANSES y a todo su equipo lo que ha sido este desarrollo conjunto que pretendemos fortalecer a lo largo de todo este 2021. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Completando un poco lo que contaba el ministro de Educación, contarles que es una decisión política del gobierno nacional, del presidente de la Nación, acompañar a los chicos y a las chicas de la Argentina en todo su trayecto vital. Por lo tanto, y ustedes saben muy bien que a partir de los cero años de vida y antes con la asignación por el embarazo y con el salario para las embarazadas asalariadas, logramos ir acompañando esos trayectos vitales. Y a los 18 años, los chicos y las chicas de los trabajadores que tienen salario y que cobran el salario familiar y de los chicos de la asignación universal que cobran su asignación de carácter alimentario, pasan a otro estado, a otro momento de la vida, ese momento en donde hay que elegir si estudiar, si ir a trabajar. Bueno, lo que nosotros queremos hacer con el ministro de Educación y desde nuestro gobierno es acompañar a quienes hayan decidido estudiar, a quienes hayan decidido darle continuidad a su trayecto vital a partir de la formación. Y esto es sumamente importante porque, porque, bueno, porque es tener esta visión integral de acompañamiento y de seguimiento de las familias argentinas desde el lugar. Que el Estado debe garantizar, que es el de generar condiciones para que todos y todas puedan hacer el proyecto de vida que se imaginan, que sueñan y además que se merecen tener. Por eso es nuestra responsabilidad, nuestro compromiso y nuestra obligación acompañar a los jóvenes y las jóvenes de la Argentina que quieran estudiar y que, por supuesto, necesiten herramientas del Estado para poder hacerlo. No solo garantizando la educación pública, sino también generando becas de estímulo e incentivo para poder transitar esa terminalidad en el caso de quienes no hayan terminado la educación obligatoria, aquellos que quieran ir a la universidad o aquellos que quieran formarse en formación profesional. Así que bueno, contarles que es un día de mucha felicidad y mucha alegría y que el presidente de la Nación estuvo eh, muy contento de que podamos llevar esto, esto que acaba de contar el ministro de Educación, que es un... Enorme estímulo, una política que tiene una historia, que cuando la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se desempeñaba como presidenta o vicepresidenta, llevó adelante a partir de esta iniciativa de acompañar y estimular el estudio de los chicos y de las chicas argentinas, y que hoy tenemos la posibilidad de volver a darle cuerpo, a darle volumen, a darle presupuesto a esta, a esta decisión política. Así que, eh, nada, compartir el Día de Alegría con todos y con todas. Sí, buenas tardes, eh, Mariel Dilenarda de Radio Mitre. ¿Qué tal, ministro? ¿Qué tal? Eh, le quería preguntar qué evaluación hace hasta el momento de cómo se están desarrollando las distintas burbujas y la vuelta a clases presenciales y en función de eso si existe alguna posibilidad remota o inmediata de volver a suspender las clases de acuerdo a las informaciones que usted va recibiendo. Y lo otro, la preocupación que hay por el aumento de las cuotas de los colegios privados. Si está preocupado por eso, hay alguna sugerencia que pueda hacer y demás. Y a Fernanda Roberta me gustaría consultarle si más allá del aumento por ley para los jubilados, se está estudiando la posibilidad de algún bono extra y si es verdad o no que el ANSES está comprando bonos del Estado argentino frente a la caída del valor. Gracias. Bueno, nosotros estamos muy, muy conformes con lo que ha sido el proceso de, de inicio del ciclo electivo en las distintas provincias. Restan algunas provincias todavía iniciar su ciclo electivo. La provincia de Santa Fe, de Santiago del Estero, para mencionar dos de ellas, que están comenzando el día lunes. El lunes pasado comenzaron en la provincia de Misiones, en la provincia de Catamarca y de La Rioja. Y creemos que es fundamental este inicio del ciclo lectivo en una escuela diferente a la habitual, porque es una escuela que implica un regreso con la aplicación de los protocolos. Para nosotros no solo ha sido importante este paso que se ha dado con enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa, sino también sostenerlo. Y sostenerlo implica, por supuesto, la claridad de la fiscalización del cumplimiento, no solo la dimensión preventiva de los protocolos, sino también del accionar rápido frente a un caso sospechoso o positivo de COVID-19. Hemos sido claros también a lo largo de todo el trabajo que se ha llevado adelante con las 24 jurisdicciones educativas que cada decisión vinculada a intensificar o tener que llegar a suspender la presencialidad, hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible. No podemos tomar a la Argentina como un todo, tampoco se puede tomar a una jurisdicción como un todo. Y en ese sentido creemos que en el momento que está transitando la Argentina están dadas todas las condiciones para sostener este regreso cuidado. Por supuesto, con una supervisión epidemiológica constante, como se está llevando adelante en cada una de las jurisdicciones, y quienes tienen que tomar cada una de las decisiones, por supuesto, son los gobiernos provinciales, con lineamientos claros que han sido aprobados en el marco del Consejo Federal de Educación. Vinculado a lo que son las cuotas de los establecimientos de gestión privada. Nosotros hemos citado ¿no? a lo largo del 2020 y también en este 2021 a las distintas asociaciones que nuclean a las entidades de gestión privada, solicitando un marco de responsabilidad en lo que es la realidad de las cuotas de cada una de estas instituciones, diferenciando aquellas instituciones que tienen subsidio y aquellas que no tienen subsidio por parte de las jurisdicciones. Remarcando también un punto central de lo que ha sido el desempeño de nuestro gobierno a lo largo de un año excepcional como fue el 2020, a partir del programa de asistencia al trabajo y la producción, que implicó un enorme compromiso de toda la sociedad argentina. En el marco del programa ATP, el Estado Nacional transfirió en salarios de docentes y auxiliares de instituciones de gestión privada. 9.000 millones de pesos para garantizar el pago de al, de al menos la mitad del salario. ¿Por qué mencionamos esto? Porque como existió una responsabilidad de acompañamiento por parte del Estado, eso mismo le exigimos a las instituciones de gestión privada que sean responsables en el marco de lo que pueden ser aumentos de cuotas para sus estudiantes. Cuando ellos tuvieron la necesidad, el Estado se hizo presente. Hoy también les pedimos que se hagan presentes ellos y acompañen a las familias en un momento donde estamos logrando, a pesar que todavía no se ha superado la pandemia, un proceso de recuperación económica en nuestro país. Bueno, como ustedes saben, el aumento de la movilidad eh, debía eh, ocurrir en marzo, porque es trimestral y la ley fue sancionada en diciembre. Así que obviamente hemos eh, resuelto no solo eh, brindar el aumento que corresponde en marzo, sino el presidente de la Nación tomó la decisión de pagar un bono el mes que viene de 1.500 pesos y otro bono el mes siguiente de 1.500 pesos, de tal manera que el 70% de los jubilados y jubiladas argentinas le ganen. Con certeza y, y, con, y con distancia a la, a la inflación, porque fue un compromiso que asumió el presidente y va a seguir asumiendo eh, durante todo su mandato. Y en relación a, los, a las inversiones del FGS, ustedes saben que hemos logrado en nuestro primer año de gobierno que el FGS aumentara su capital en un 19%. Por lo tanto, cada una de las inversiones que se hacen y las decisiones en relación a la macroeconomía que se toman desde la dirección del FGS tienen que ver con eso, con agrandar dar la cantidad y la capacidad que tiene esa garantía que es de todos los jubilados y pensionados de la Argentina para tener cada vez más y estar cada vez más cubiertos en relación al funcionamiento de la garantía que tiene que tener el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hola a ambos, Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Fernanda, le quería consultar en línea con lo que usted decía de esto de la posibilidad de que los salarios le ganen la inflación. Ayer el ministro Gulfas decía que bueno no se estaban consiguiendo los resultados esperados, pero que obviamente tenía esperanzas en eso. ¿Han hablado con el presidente de la Nación la forma de poner algún tipo de instrumento, ya que el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, quedó afuera, llegado el caso de ser necesario que la inflación no le pueda ganar el salario para la gente que obviamente está fuera del sistema? Mira. Si te referís a, la, a los saberes, a lo que, eh, digamos, asiste como ingreso mensualizado sistemático eh, a más de 7 millones de argentinos y argentinas, es justamente el instrumento del bono, que es un decreto, una decisión política del presidente de la Nación, para ir equiparando algunas cuestiones, como, como bien ocurrieron ahora, todavía no podemos saber cuánto va a ser el aumento por inflación que vamos a tener que tengan que resolver esos bonos, pero sí sabemos que con estos 3.000 pesos, dos bonos de 1.500 pesos, vamos a estar muy por arriba. Por lo tanto, la decisión y la herramienta del presidente de la Nación es siempre estar mirando cómo hacer para que los jubilados y jubiladas puedan tener esa tranquilidad de poder comprar lo mismo o más, en el caso del 70% de los jubilados más, casi 5 millones de jubilados tienen más capacidad de compra. Ustedes recordarán que cuando asumimos el gobierno una jubilación que cobraba un jubilado cobraba la mínima cobraba 14 mil pesos hoy están 20 mil casi 20 mil 500 pesos. Esto significa que fuimos actualizando los haberes de tal manera de poder ir recuperando esa capacidad de compra. Y lo explico así porque a veces uno dice inflación y es más difícil para los jubilados entender. Lo que hicimos fue tratar de resolver esos 20 puntos que habían perdido en su capacidad de comprar con su haber. Además de las otras medidas que se tomaron, ¿no? Porque tener 170 medicamentos eh, del PAMI con cobertura del 100% significan casi 3.400 pesos para cada jubilado y jubilada de la mínima. Tener las tarifas congeladas significa tener menos, digamos, de gasto en cada una de esas jubilaciones para poder pagar la luz y el gas. Digo, todas las decisiones que se toman tienen que ver con esta premisa, con cuidar la capacidad de compra de los jubilados con ese haber que no solo vamos aumentando, sino que vamos, en la medida que va aumentando, aumentando eh, la economía en la Argentina y hay aumento de precios, pueda ir aumentando para estar siempre por arriba, porque es algo que consideramos que tenemos que hacer, pero además porque creemos que le hace bien a la economía que los jubilados tengan la tranquilidad y que nosotros se la transmitamos con esta certeza de que van a poder ir recuperando su capacidad de compra que tanto daño hizo el gobierno anterior por esta pérdida de 20 puntos con la que arrancamos cuando asumimos el gobierno hace un año. ¿Pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ezequiel Chabay del Diario El Cronista Comercial. Para el ministro de Educación quisiera consultarle si podría especificar el monto de la beca Progresar eh, para aquellos que están cursando estudios universitarios y terciarios, que usted mencionó que aumentaba el 92%. Para la directora ejecutiva de ANSES, pedirle una reflexión, un comentario acerca de las versiones y notas que han circulado acerca de la vacunación privilegiada de ciertos militantes políticos, también funcionarios que eh, no estaban bien encuadrados en un, eh, una situación epidemiológica para recibir la vacuna contra el coronavirus en la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias. En primera instancia, eh, le pedimos a, a todos los jóvenes entre 18 y 24 años y a las jóvenes... Que puedan acceder a la página argentina Gobar para hacerse de toda la información de la beca Progresar, tanto en, el, en la página también de, del Ministerio como de ANSES, que puedan descargar la aplicación Progresar para poder inscribirse. Es una inscripción que no necesita, no demanda ningún tipo de mediación y es muy importante dejarlo en claro. Más allá que también se van a poder acercar al ANSES y a distintas instancias para poder inscribirse. Queremos facilitar. Todo el proceso que permita acceder a las becas, progresar y en algo para nosotros central, que es el acompañamiento de la trayectoria educativa. Que cada joven, que cada joven sepa que, que hay un sistema educativo que los quiere acompañar en algo que para nosotros es central, la educación como herramienta de transformación en un momento tan complejo como este. Para nosotros mencionar, ¿no? en el caso de las becas universitarias, y las becas eh, terciarias tienen un aumento del 92%. En el primer año son 3.600 pesos. En el segundo año 3.600 pesos tercer año 3.800 pesos, cuarto año 3.800 pesos y finalmente quinto año de la educación universitaria 4.600 pesos. Toda esa información, por supuesto, está disponible en la página web. El proceso de inscripción se ha iniciado ya hace algunos días y hay muchos jóvenes que ya se han inscrito. Por supuesto, estamos hablando de jóvenes entre 18 y 24 años que eh, estén cursando carrera terciaria universitaria, se hayan inscrito o estén cursando la finalización de los estudios obligatorios o estén participando instancias de formación profesional en nuestro país. Y por supuesto que el ingreso de grupo familiar no puede superar los tres salarios mínimos vitales y móviles. Por eso también trabajamos conjuntamente con, con LANSES. La cada presentación luego se articula con ANSES para ver que se cumplan cada uno de estos requisitos, porque las becas Progresar tienen la contraprestación del de estudio en cada una de estas instancias educativas. Muchas gracias. Sí, no. Sí. No, eh, simplemente contestar. Había una pregunta, sí contestarte que la verdad que en Mar del Plata no hubo militantes que se vacunaron, hubieron funcionarios que están a cargo puntualmente de la delegación de la UGL del PAMI y de la administración de la delegación de IOMA. Claramente son funcionarios que se vacunaron porque tienen responsabilidad en el operativo de vacunación. Ustedes saben que IOMA ha vacunado a la Fuerza de Seguridad de los Médicos y obviamente el PAMI, a todas las personas mayores que están adentro de los lugares de residencia. Por lo tanto, quienes están vacunando eh, están vacunados. Eso eh, ayer lo aclaró el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires diciendo que claramente estaban en condiciones de ser vacunados. Eh, más allá de eso, decirte que los funcionarios en Mar del Plata también está vacunada la secretaria de Salud del municipio, que también es funcionaria y que no asiste a los operativos de vacunación. Por lo tanto, que los funcionarios que asisten a operativos de vacunación estén vacunados está, está muy bien. Así que gracias por la pregunta porque permite aclarar. Igual, obviamente en Mar del Plata, los vecinos y las vecinas de la ciudad saben que el operativo de vacunación está siendo muy exitoso, que los centros de vacunación funcionan muy bien, que no ha habido ni largas colas, ni muchos jubilados y jubiladas agolpados esperando que entraran, sino que fue una, un nado y con mucho respeto hacia los vecinos y las vecinas. Así que en Mar del Plata sé que todos están muy conformes. Gracias.